La presidenta brasileña Dilma Rousseff se reunirá hoy con militantes del movimiento Pase Libre, la organización que lidera las protestas que han sacudido Brasil en las dos últimas semanas. Tras este acto, tiene previsto reunirse con los 27 gobernadores del país y con los alcaldes de las principales ciudades para debatir la mejora de los servicios públicos. Rousseff pretende así frenar el descontento social que ha derivado en unas movilizaciones históricas. El movimiento Pase Libre, una organización nacida en las universidades públicas de Sao Paulo, defiende la adopción de un sistema de transporte público gratuito. Las protestas obligaron a los alcaldes de las principales ciudades del país a revocar la subida del precio de los transportes. Estas reuniones se producen en momentos en que las manifestaciones comienzan a perder intensidad y participación.